carne de mujer, de niño, de anciano, con un realismo tal que tiene casi olor, respira independiente con su propia vida. Sergio, a mi juicio, no inventa realidades, las trae al lienzo, al papel, con emoción, a veces con dramatismo, y moviliza la realidad, no una cualquiera, la humana, y la congela en el rechazo. Congelar no es la palabra exacta, más apropiado debería decirse, la resucita de nuevo en el marco del cuadro. Arte contemplador, antropomórfico, propio del retratista. Eso podría decirse del arte de Sergio. La belleza es un concepto subjetivo. Su canon varía con el tiempo y las culturas. El concepto clásico de belleza habla de la armonía, equilibrio entre fondo, forma, en todas las partes, el juego de los colores, etc. El arte de Sergio podría suscribir estos principios, creo, sin equivocarme demasiado. Sergio es en suma un pintor de corte clásico. Une el naturalismo con el realismo, dos dimensiones conjugadas, más el sello peculiar de Sergio. Pero hay algo más en toda obra, en toda exposición, en toda obra de arte. En toda obra hay una línea biográfica oculta. Esta exposición no está exenta de ello, aunque el mismo autor no esté consciente de lo mismo. Esta parte quizás ha variado un poco cuando veo la exposición ahora en su conjunto, porque mi impresión primera fue otra que ha variado al revés. Si uno se fija en la fecha de la pintura, observará la evolución sufrida desde esa parte a la más actual. Los cuadros más antiguos son de carácter introspectivo. Sus colores dominantes, no tanto ahora cuando miro las obras, son los oscuros, los sombríos, tensos y dramáticos, confrontados entre sombras y luces. Las obras más recientes, sin embargo, se hacen luminosas, optimistas, abiertas. No se cierran, se abren. Por ejemplo, mira por el ese, o el del anciano. Es el momento actual de la pintura de Sergio, abierta a nuevos horizontes, a una nueva y rica aventura artística. Eso pienso en este momento de la obra de Sergio. Recibimos en este escenario a un prestigioso exponente de la música juvenil del Liceo Diego Portales Palazuelo, quien nos entregará dos de sus mejores temas. Muchas gracias a todos.
Pero quiero una reflexión acá, decir que no olvidemos que la gente que los pueblos se forman por su gente. Gracias. La parte musical de esta ceremonia concluye con la presentación del maestro Nicolás Castillo del Liceo Diego Portales Palazuelo, quien nos deleitará con sus hermosas melodías. Del Punilla, región de Ñuble, Chile, cuna de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola y ganadera, patrimonial, gastronómica y cultural, se confiere la presente distinción al artista visual don Sergio Contreras Quesada por la inauguración de la exposición denominada Caminando 3, en reconocimiento y soporte a la cultura local, otorgado el 7 de marzo de 2018, afectuosamente y con el mayor aprecio del alcalde y del Consejo Municipal. En primer lugar, agradecer la invitación y el esfuerzo extraordinario, ya que hace poquito, o fantástico, como la mujer extraordinaria o fantástica que hoy día hemos estado celebrando. Creo que, por supuesto, hay que hacer un reconocimiento al Centro Cultural San Carlos, que dirige mi ex profesora, admirada profesora Marlene Muñoz. Gracias por ese esfuerzo que usted hace permanentemente por mantener viva la cultura en San Carlos. Ser testigo y llevar esto al Consejo Municipal, pero a veces es difícil, porque yo digo que las cosas, si uno no conoce, no puede amar lo que no conoce. Y tal vez yo, cuando también en mi consejo me expreso con mucha pasión, muchas veces me salgo de la pasión, es porque me llevo ese conocimiento al consejo. Y no sé cómo voy a expresar, ya el de arriba me ayudará a expresar lo tremendo que se está viviendo hoy día, porque el arte no es como el fútbol, que atrae mucho público, digamos. Entonces, y lo que aquí se está haciendo realmente es extraordinario, y don Sergio, ¿qué quiere que le diga? Estamos en deuda con usted permanentemente. Yo he tenido el honor de estar en su casa con su señora esposa, y bueno que ella lo atrapó y le dijo: te casas conmigo pero vuelves a tomar la pintura. Gracias por recuperarlo e instarlo a que siga mostrando su arte. No quiero nombrar a nadie porque alguien se me quedara afuera. Yo, en mi ex profesora Marlene Muñoz, quiero nombrarlo a todos ustedes y agradecerles que estén presentes y a seguir apoyando desde el consejo. A veces es difícil, pero está la voluntad de seguir apoyando a los centros culturales, porque sabemos que ustedes están diariamente bregando para que se mantenga vivo esto en nuestra comuna y, por qué no decirlo, en nuestro país. Gracias, don Sergio, por el honor, por llevar nuestro arte y San Carlos en países también, Argentina, Perú, está leyendo ahí, y también, por qué no decirlo, por varias ciudades de nuestro país. Dios lo bendiga, muchas gracias, y a seguir trabajando por el arte y la cultura. Muchas gracias. Concluye la ceremonia de presentación de la obra pictórica del señor Sergio Contreras Quesada a la comunidad sancarlina, con el auspicio del Centro de Cultura San Carlos. Se agradece su asistencia y se les invita a recorrer la exposición para luego compartir el cóctel ofrecido por la ilustre Municipalidad de San Carlos. Por su atención, muchas gracias.
Bueno, me sorprendió este asunto de la pintura, o sea, la forma como la gente tomó esto. O sea, seguramente cuando uno está trabajando sobre una pintura no se da cuenta qué es lo que está haciendo. Después la gente lo ve y ve realidades, ¿no? Pero siempre uno trata de captar, qué sé yo, los movimientos de las personas que va a pintar. Por ejemplo, este cuadro, las manos, no solamente son los rostros, son las manos, la ternura que refleja con la delicadeza que toma a su guagua. Entonces eso es lo que traté de reflejar acá. Yo propongo esto y propongo una escuela. Propongo formar una escuela de pintores reales, no pintores de paisaje, pintores de gente, de humanos, de la vida. Esa es mi propuesta, ojalá se la dije al concejal y le pareció muy bien, incluso él me incentivó a eso. Vamos a ver qué pasa.